Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria para llevarle a usted las inquietudes, los conocimientos, la información más destacada del sector agropecuario en 30 minutos del campo a la televisión. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-424-1484 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como es habitual en nuestro programa, lo invito a ver los títulos que sintetizan lo más importante que vamos a desarrollar. En esta emisión de Salta Agropecuaria vamos a conocer un poco más acerca del mal de la vaca loca, que forma parte de un complejo de encefalopatías espongiformes transmisibles al humano que se detectó hace algunas décadas en Gran Bretaña y Europa, luego ingresó a América del Norte y todavía no se conocen casos en la Argentina. Estuvimos en la jornada de educación y capacitación sobre esta temática que se realizó en el INTA Salta, donde hablamos sobre esta patología con técnicos de diferentes organismos que nos dieron precisiones sobre la enfermedad que ataca a los rumiantes y conocimos la normativa vigente, vigilancia y origen del mal. La campaña agrícola salteña estuvo signada por las contingencias climáticas, el tabaco sufrió importantes pérdidas por granizo y el resto de los cultivos se vio afectado por la falta de agua. Hablamos con un productor del Valle de Ciancas que nos hace un balance de su actividad tabacalera y porotera. En abril comienzan los cursos de capacitación en oficio para empleados del sector tabacalero. Aquí le informaremos la temática de los cursos y los lugares para su dictado. En las instalaciones de la Estación Experimental Agropecuaria Salta se ha llevado adelante una jornada de capacitación sobre el complejo de encefalopatías espongiformes transmisibles. Hablamos acerca del programa de prevención de la Argentina con la doctora Cintia Tangelson. De la enfermedad se conoce tal vez poco, en Argentina, pero ¿por qué se conoce poco? No es que se conozca técnicamente poco, porque la verdad que hay mucho conocimiento al respecto, pero lo que pasa es que como no es una enfermedad que esté en el país, caso aftosa, en donde el productor día a día se encuentra con eso y ve y tiene que estar tomando permanentemente acciones de prevención y actuar. Entonces, para el productor, es una enfermedad un poco, vamos a decir, extraña, porque tiene que defenderse de una enfermedad que en realidad en Argentina no existe. Entonces, por eso de alguna manera es medio complicado, porque ante el mundo, los países que quieren demostrar que no tienen la enfermedad, esto es un poco un caso raro, digamos, legal, pero somos todos culpables hasta que demostremos lo contrario en esta enfermedad particular. Entonces, técnicamente hay mucho conocimiento, obviamente Europa es tal vez el que está más avanzado sobre estos temas, porque ha sido el continente sobre el cual más ha impactado en número de casos, en pérdidas económicas, en pérdidas lamentablemente humanas, pero sí realmente es un arduo trabajo poder llegar a convencer a la gente que, pese a que Argentina no tiene la enfermedad y que nuestra meta es que nunca la tenga, tomar todos los recaudos y todas las acciones para que esto no pase. ¿Y qué es lo que se está haciendo al respecto en el país? Hay varias cosas que no solamente el país ha tomado, digamos, como realmente pautas importantes, sino que también son exigencias internacionales. Entonces hay una mezcla de estas dos cosas, en donde primero, y casi te diría lo más importante, es la implementación y puesta en marcha de un proyecto de prevención de la enfermedad, en donde se hacen todas las acciones de vigilancia sobre animales, elaboradores de alimentos balanceados, autoelaboradores para consumo en los propios campos, elaboradores de rendering, que son los materiales con los cuales se hacen harinas de carne y hueso para los alimentos balanceados, que esto es muy importante aclarar, que hay una prohibición absoluta de poner proteína animal para la alimentación de los rumiantes. Porque uno puede decir, bueno, sí, si no se puede usar, ¿por qué se fabrica? Bueno, obviamente en los animales para mascotas, para los pets, perros, gatos, obviamente que está autorizado, pero sí hay un control muy estricto para que no hayan algún tipo de cruzamiento o de transcontaminación entre una producción y la otra.
se hacen también un hincapié muy fuerte en las actividades que hacemos justamente ahora de capacitación y difusión, en donde intentamos un poco llegar a todo el mundo con este mensaje, en donde nosotros lo que decimos, una enfermedad no se va a resolver desde un escritorio en Capital Federal, nunca, jamás en la vida. Una enfermedad se va a resolver y se va a prevenir trabajando en todos los escalones, en todos los eslabones de la cadena. Este programa específicamente con el cual vinimos hoy es un programa que se lanzó en el 2004 a través del Ministerio de Agricultura por el PROSAP, el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, en un convenio con el IICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, pero que son de acciones que realmente ya venían hace mucho tiempo. Hay que pensar que la enfermedad, Gran Bretaña la declara en 1986, o sea, hace muchos años, y Argentina de alguna manera viene trabajando muy fuerte en este tema. En el año 2004, digamos, casi una década atrás, está esta inyección fuerte del PROSAP como para darle un fortalecimiento a las acciones. Y sí, se está trabajando muy fuerte. Esto es una tarea continua. La idea es que obviamente no haya ningún caso en la Argentina. Nosotros estamos preocupados obviamente por un contexto internacional de una enfermedad que antes estaba en un único país, en el 86, que era Inglaterra, que al poquito tiempo estuvo en Europa, que hace unos años atrás impactó en Canadá y en Estados Unidos, o sea que ya migró de Europa hasta América, que bueno, que ahora hay un tema puntual con Brasil. Entonces realmente son cosas que hay que estar muy alerta, no quedarse durmiendo, vamos a decir, en los laureles por decir, bueno, hoy estamos bien categorizados. Bueno, la idea es que esto continúe.